estará protegiendo, para cuidándose. Protegido. Muy bien. Ya, mirá lo que es esto, máscaras contra el coronavirus. No te puedo creer eso. Mira, Patito, para poder beber tranquilo, podés tomar mate con el orificio este. No. Mira lo que es esto. No puedo creer. ¿Querés una, Coco? No, por ahora estoy 200 bien. $200 la tengo. No. $200, no. Esta. Después tengo modelos más estos. Pero para, Monte, $200 es un bidón de agua. Correcto. No, equivocada. Parece. No se achanta. Parece, Monte, pero no es. Parece sacado de una película de Mad Max. Mad Max, oh. Me preocupa si está pudiendo respirar adecuadamente. Sí, podés respirar todo, no te entra nada. Le pones un filtro acá. Hombre, ojalá. Le sacás el filtro del auto, le pones el filtro. ¿Cómo el filtro del auto? Cualquiera, no. Y después se desmonta muy fácilmente. ¿Ven? Totalmente desmontado. Claro. Ya sigo entregando la mascarita. ¿Y en la maravilla. Cabeza por qué? El gorro. ¿Eh? ¿Por qué la cabeza del... Porque a veces entra por los folículos pilosos. Ay, claro. No decimos. La cinta esa se la dio el pato, ¿no? Por los folículos capilares a veces. No, entra. No, no, la cinta de la máscara. Pero solo a los pelados les afecta eso. Claro. La cinta de la máscara se la dio el pato, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es cinta. Porque es cinta pato. Bueno, me voy a volver a mi atuendo original porque mucha gente no me conoce así. Claro. Como estaba. No se dan cuenta que soy yo. Y bueno, qué tema este, que estamos, no podemos zafar de este tema. Todo el mundo habla de lo mismo. Ah. Sí. Se da cuenta, ¿no? Todo buscando las noticias, pero son las únicas noticias. ¿Quién apareció? ¿Pablo? Sí. Está Pablito. Pablito, ¿todo bien? ¿Cómo te fue en las vacaciones? ¿De dónde venís? Milán, está lindo, está bueno. Tuvo un casamiento, Pablo, en Milán. No, acá. Bueno, vamos arriba. La verdad que tengo tanta información del coronavirus en el celular que ya no me vibra, tose el celular, Pato. Ay. Te lo juro. Es muy bueno. Muchas gracias a toda la gente que le puso humor igual. ¿Vos vieron lo que eran las redes sociales? Todo el mundo, aunque sea, para remarla le tenés que poner... Y si no queda otra. Y no queda otra. Decirle a los padres 14 días con los chiquilines, ¿le ponés humor? Tremendo, tremendo. No. Y en la farmacia la otra vez que había una señora, estábamos la cola ahí, sí. Va la señora y dice, solo una pregunta, dice, ¿tiene alcohol en gel para ponerme en la cola? ¿Eh? Y el tipo le dice, señora, tenemos, pero es para ponerse en las manos. No, estúpido, le digo para ponerme en la fila, si tiene. Muy bueno. Ayer fui al supermercado, también viste que vacían todo en el supermercado. Voy al supermercado, entran tres tipos con mascarilla. Un julepe, todos nos tiramos abajo de la góndola, todo, hasta que dijeron, esto es un asalto y nos quedamos todos tranquilos, ¿viste? Estoy afanando todo lo que escuché. WhatsApp del fin de semana.com. Y otra cosa, no hay que ser egoísta, porque mucha gente fue al supermercado y empezó a... Está muy mal eso. Eso está mal, Lucía. ¿Vos qué pensás de eso? Y que me parece ser muy egoísta. Claro. Hasta Manini le pasó, que fue con Irene a hacer los mandados. ¿Sí? Y entraron al supermercado y cuando vio las góndolas, Manini dijo, se acabó el fideo. No pudo comprar. Escúchame una cosa, y te voy a decir una cosa, el tarado que se llevó todo el papel higiénico de voto de Sayago, le voy a decir, no me importa porque yo tengo bastante papel de diario, querido. No, juicio, Monte. Y al otro, al tarado que se llevó todo el atún, a todo el atún del supermercado, le voy a decir una cosa, sos un gil, porque yo me compré todo el arroz, ahora no vamos a tener que juntarlo. Bueno, les robé a todos. Ahora ya MSP, el Ministerio de Salud Pública, encargó 20.000 nuevos kits. ¿Para qué quieren 20.000 nuevos kits? ¿Para eso? ¿20.000 nuevos niños? No, ¿qué está diciendo? ¿Y no es kit niño en inglés? Kits. ¿Kits qué es? Kits. Son las herramientas para detectar si para controlar. Para hacer los exámenes. Claro. Bueno, ustedes saben que está suspendida todas las clases, ¿verdad? Sí. Todos los niños, todos los niveles. ¿Vos sabés lo que va a hacer bancar los niños 14 días en la casa, Marianita? ¿14 días entero en la casa?
¿Cómo se hace? Alguien que me explique, por favor. Pero allí, hay que tener hacer manualidades, claro. Hay que volver al contacto con los niños. La imaginación, ¿no? Las ideas nuevas. Música, estilo. Juegos, pintura. Comprarle play. Igual le mandaron tareas, ¿no? ¿Verdad? De la escuela. ¿Ah, sí? No, no les mandaron, no a todos. No, no a todos. Ah. Bueno, acá, mire, hay una propuesta. Entre otras posibilidades, hay un dispositivo que permite meterte en mundos de fantasía, universos desconocidos, creados por los mejores diseñadores de historias, que puede ser el boom de estos días. ¿Saben cómo se llama? ¿Cómo? Libro. ¡Ah, qué lindo! ¡Muy bien! Y es muy fácil de usar, porque con el dedo pasás a la siguiente. ¡Ya está! ¡Ah, qué lindo! No, no. Viste que sos mal pensado vos, Pablito. ¿Viste la que tiró de arriba? Y vuelven los juegos de caja también. El otro día, ayer lo vi al loco Abreu jugando con los hijos, con los Messi. Mirá qué lindo. Y acá estamos. Eso. Volvieron los juegos de caja. Es un momento lindo para compartir con los hijos. 14 días, Patito. ¿Vos tenés hijos chicos, Pato, o no? Ah, tienen como 40 años tus hijos. Igual me nacen algunos memes que... Bueno, se confirmó la suspensión de la edición número 77 de la Vuelta Ciclista del Uruguay. Sí, sí, era de esperar. Claro, era obvio. Y sí, no quedaba otra. Ya se sabe que ya se sabe. Si normalmente los uruguayos volvían a trabajar después del último ciclista, ahora... Claro, ¿cuándo empezamos a laburar? No, quedamos desorientados ahora. ¡Olvidad! Es como así recalculando. Que, se suspendió la Vuelta Ciclística. Pablito está triste porque pensaba correrla este año, sí. Pablito. Sí. Sí. Y es lógico que suspendan la Vuelta Ciclista, ¿no? ¿Por qué? Sí, porque se sabe que el coronavirus anda en la vuelta. ¡Es muy bueno! Hay que hacer algo, amigo. A ver, vamos a levantar. Para, para, para. Bere, bere, bere. Para, para, para. Bere, 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 bere. Para, pa, 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 pa. Un fabricante chino presenta un automóvil anticoronavirus. ¿Quién? No te puedo creer. ¿Cómo los chinos inventaron un auto anticoronavirus. Ya, no es como eso que llueve en el estadio y venden paraguas, ¿viste? Todo está al golpe del balde. ¿Y en qué consiste, Monte? Este sistema de purificación de aire de alta eficacia funciona en conjunto con el aire acondicionado para aislar y eliminar los elementos nocivos. Tenés que vivir adentro del auto, sí, tenés que mudarte para el auto, ¿no? Acá lo iban a traer, pero no sirve acá. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque viste que acá parás en todas las esquinas y siempre hay uno. Jefe, jefe, le limpio el vidrio. Ahí bajás el vidrio, te tose arriba, te agarrás. Lo mínimo que te agarrás es coronavirus. ¿Pero su Audi no tiene también última tecnología? ¿Sí? Tiene. Muy bien el dicho. Uruguayo no te prende el aire para no gastar nafta. Lo no, que no, pasa. Pero muy bien dicho. Sí, me imagino. El Audi mío tiene un sistema que es una ranura, tipo cajero automático. ¿Eh? Tipo cajero automático, que yo aprieto un botón y ahí salen $100 para cada uno que pide. Ay. Y se termina el problema. Vamos a cambiar de tema. Jorge Larrañaga dijo que... ¿Viste eso que te piden la cédula por todos lados en la calle? Sí. Porque le preguntan, ¿sirve o no sirve? Me llamó la atención porque no entendí mucho. Ah, le voy a explicar. Dijo, agarramos muchos a muchos por pedir la cédula de identidad. ¿A muchos qué? Muchos delincuentes lograron. El ministro dice que pidiendo documentos lograron atrapar a rapiñeros requeridos por la justicia y que también pudieron recuperar motos y autos robados. Mirá que da. Muy bien. Entonces dio resultado. ¿Está? Así que todo el mundo cédula en la mano, ¿eh? Y más si tenés apariencia delictiva, como en tu caso. Escuchá, no te dije a vos, Pato. A todo el que tenga apariencia delictiva le recomiendo o cédula en la mano o se pone un traje y una corbata. Menos a los legisladores, diputados, senadores, que igual aunque se ponga traje y corbata se les nota. Es fuerte. Hay una nueva forma delictiva que están usando los delincuentes y ya voy a alertar a la población. Es la siguiente. ¿Cuál es? Entra el delincuente al comercio y le dice, me da toda la plata o estornudo. Marta, ¿no sabés lo que me pasó? Ay, ¿qué pasó? Marta me propone cosas nuevas. Ah, pero entonces están de nuevo. Están experimentando. Porque usted la semana pasada me vino a mí con un cuento que aprovechando el momento, no sé qué. Pero igual corto allá, Lucía. No, Monte, ¿qué es eso? No, no. ¿Qué pasa? Ella como... Como estamos buscando de nuevo arrimarnos, me dijo, me propuso aprobar con el sexo tántrico. Ah, ay, mirá, ¿cómo mirá. Es eso? ¿Qué es? ¿Cómo es? Me dio esto para leer, como para informar. No hay contacto físico. Es como medio como que te toque... Sting, el cantante Sting dice que practica el sexo tántrico con la señora, sí. A vos.
No sé, me dio esto para leer que me informara a ver si a ver, me agarro leemos, viaje. ¿No? ¿Practica el que dice Cuca, el sexo tántico ese? ¿Estántrico? ¿Yo? Sí. No, Marta me dio esta información para ver si entrábamos en ese mundo. Y debe ser que es tántico tiempo que no lo practico. Del tantra, que tiene 4.000 años. Dice. A ver, pero cuéntenos un poco. El sexo tántrico, que carga con tantos mitos y desconocimientos, es una manera de explorar la sexualidad donde confluyen el cuerpo y la espiritualidad. Opa. Y la energía sexual es considerada la fuente del poder creativo. Parece que estás horas, horas haciendo eso, ¿viste? Sí. Claro. La decoración, la iluminación, la música, así como también las comidas o bebidas, todo tiene que estar previamente pensado y cuidado. Está bueno. Está claro. Bueno, yo mientras pongo el incienso, la vela, prendo el coso, llegan todos los botijas a la escuela, ya no podemos hacer nada. Olvidate. Escuchame una cosa, Marta. Olvidate. 20 minutos tenemos, Marta, y vos me querés proponer esto. Mientras prendo la vela, ya está, 20 minutos te pido. Tenemos nosotros. Va, a mí con 3, 4, 5 minutos ya me estaría sobrando. Pero no hay contacto físico con esta persona. Te pido 20 minutos como pasó una previa, Marta. Ah, ¿eh? No. Ponemos unos palichines, y una galletita con la mano. Unas tostadas. Claro. El sexo tántrico deja de lado el orgasmo en cuanto lo entiende como una forma de fuga de energía. Propone llegar a la plenitud logrando que ese orgasmo se extienda a todo el cuerpo. Ojo que puede ser una macumba esto, Marta. Mirá que es raro. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué dijo a todo el cuerpo hizo así? Somos hojas, somos todos hojas. En el sexo tántrico... Usted es tronco, le diría. En el sexo tántrico no importa... Yo soy un gomero entero. En el sexo tántrico no importan los roles. Ni el nombre, ni el hombre ni la mujer. Claro, no importa los roles, eso los índices. Podés ir con el reloj que quieras, Coco. El sexo convencional tiene como fin último... Papeola y el guarango, sí, yo lo había notado y todo. El sexo convencional tiene como fin último el placer. En este caso, el fin, además de la plenitud, es lograr una mayor comunicación con la pareja. Pero no me queda, no hay contacto físico. Yo no sé, yo pensé que, era que no tenía contacto físico. Como capaz que no, capaz no que sí hay contacto. No, sí hay contacto físico, pero no se dedica tanto a la... No hay penetración. Dijo la mala palabra. Dijo la mala palabra. No es mala palabra. Así que para lograr la comunicación, más con la pareja. Yo te voy a decir una cosa, Marta. Yo para lograr comunicación te mando un WhatsApp, puede ser, y no puedo. Con esto no puedo, es demasiado. Es demasiado para pero pruebe, capaz que es interesante. ¿Sí? ¿Le parece a usted? Vamos a probar. Bueno, ¿qué pasará con el asteroide que se acercará a la Tierra en abril? No, basta, lo único que falta. No, basta, me suben los impuestos, me suben el dólar, viene el coronavirus, encima el asteroide que seguro que cae arriba de mi casa, no cae allá en la casa de Carmela Jantú. Cae arriba de mi casa, en Sayago. Oh. No. Lo único que me falta, que me pongan una garjona y ahí sí renuncio. ¡No! No le quite años a su vida. ¡Ay, no! Que te cambien no el tema, nada más. No solamente Montelongo. Bueno. Acá también. Ahí está. Miren qué linda que está Lu, como todos los días.